Se trata de una documental de que cuenta una historia personal, una historia de una herencia, yo diría, mala vida, en el sentido que mi padre en los años 80 compró 5.000 hectáreas de selva virgen en el Paraguay, y yo con esa compra me enojé con mi padre porque me parecía fuera de lugar comprar tierra en un país que no es el propio, porque es italiano. Y él pensó hacer un gran negocio porque la compró por un puñado de dólares. Y la historia es cómo hacer que esa mala herencia se vuelva una herencia positiva. Entonces, lo primero que surgió con Fausta Quattrini, que es la codirectora, que es también mi mujer, es devolver esa tierra a su pueblo originario. Y la devolución a ese pueblo originario, que son los Guaraní Ñandeva del Chaco, no fue posible porque, lo cuenta la película, porque las trabas no fueron la selva, sino la propiedad privada y sobre todo esa tierra, esos 5.000 hectáreas están encerrados en 320.000 hectáreas del hombre más poderoso y más rico del país, que se llama Tranquilo Favero, que tiene en ese lugar 320.000 hectáreas y en todo el Paraguay tiene 2 millones de hectáreas. O sea, me confronté con este personaje muy poderoso y imaginé que devolver la tierra a mi pueblo originario en el medio de su propiedad hubiera durado muy poco tiempo, porque habría encontrado una forma para sacárselo de encima. Y entonces de ahí salió la idea de hacer una reserva natural a perpetuidad. Y la película cuenta todas las dificultades para llegar a hacer una reserva natural. Yo imaginé en la película que imaginamos al comienzo de hablar de un Far West, el nuevo Far West de la conquista de la civilización, entre comillas, que está sufriendo el Chaco paraguayo, pero sufre también el Chaco argentino, que sufre también el Chaco boliviano y que sufre también otros lugares del mundo donde la conquista de los lugares vírgenes, ligados también a los pueblos originarios que viven en esos lugares, es una de las cosas más nefastas que está pasando en este planeta hoy día. Entonces, sobre eso nos basamos para pensar una película, porque como directores, ¿qué podemos aportar como reflexión? Lo que sabemos hacer, películas. Ser propietario con un título de propiedad me permitió encontrarme con mi vecino poderoso, me permitió encontrarme con las autoridades, ir al catastro, ir al ministerio, ir a pedir a Lugo un decreto, porque todos estos personajes, toda la secuencia que se ve en la película, se relacionan conmigo, con el propietario. Entonces, mi rol de propietario fue fundamental para poder hacer la película.